Del conocimiento a la práctica y a la acción es a lo que invita la exposición Mapas para la ecotransición. Una muestra que recoge años de investigación del arquitecto Héctor Luis Conesa. Yo creo que esto es un regalo. O sea, yo me paso años leyendo, conociendo gente, contactando con ONGs y he querido resumirlo para que cualquier persona en cuestión de minutos tenga una visión muy amplia, una visión, un flash visual de lo que está pasando en el mundo y lo mucho que podemos hacer para mejorar las cosas. Arquitecto por la Universidad Politécnica de Valencia, comenzó su primer contacto con las buenas prácticas medioambientales en la Oficina Verde de la Universidad. Realizó un proyecto de cooperación al desarrollo y su formación ha continuado con el diploma de especialización en sostenibilidad, ética ecológica y educación ambiental. Durante todo este tiempo no ha dejado de dibujar. Es su manera de explicar y divulgar el cuidado del medio ambiente. La exposición hace un repaso por todas las ecotransiciones: el comercio justo, la agricultura ecológica, la bioconstrucción, la ganadería extensiva, el pico del petróleo, el cambio climático, la educación libre, la salud integral y el reciclaje. Si queremos construir verdaderas transiciones, necesitamos hacer converger derechos humanos, derechos animales, protección del medio ambiente, psicología, salud, tiene que ir todo junto. Y así se consigue un punto de esperanza. Todas las experiencias que muestran los dibujos son proyectos reales. Algo ya está cambiando. Ahora solo hay que conseguir la implicación de la sociedad. Vete a conocer estos proyectos y saber qué puedes hacer tú para salvar el planeta. En la sala de grados, en el primer piso de la Casa del Alumno de la UPV, en Valencia, hasta el 14 de marzo. Mapas para la ecotransición es una exposición que ha contado con el apoyo del Diploma de Especialización en Sostenibilidad, Ética Ecológica y Educación Ambiental, el Área de Actividades Culturales y la Unidad de Medio Ambiente de la UPV.